¡Va a venir a mi casa! Chavales, muy pero que muy atentos. El 6 de agosto, justamente a estas horas, se va a estrenar un vídeo que va a ser la malita hostia. Y os vais a entrar porque estoy en esta casa. Va a ser un evento súper épico en estreno en mi canal. El link para que activéis el recordatorio del estreno os lo dejo en la primera línea de la descripción y en los comentarios. Chavales, como he visto en el anterior vídeo, chicos, conocimos un... Bueno. En el último vídeo conocimos a un chaval en Dúo Random que era totalmente fan loco mío. O sea, era increíble. Gritaba que si harta te quiero agregar, que si esto, que si lo otro. O sea, totalmente loco. Y hoy, chicos, después de que mucha gente me lo pidiese, vamos a traer la segunda parte. Y esta parte os digo yo que va a ser muchísimo más tocha que la primera. Así que quedaros hasta el final del vídeo porque literalmente es una locura. En este vídeo quiero 25.000 likes para una tercera parte. Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba porque estamos a punto de los 900.000 suscriptores. Y que utilicéis el código arte que lo tenéis justamente por ahí. O sea, lo estáis viendo por ahí, no tengo ni idea. Porque estamos a punto de las 100.000 personas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Todos código arte! Y ahora sí, os dejo con el vídeo. ¿Qué? ¿Me acaba de invitar Mr. Manguito, chavales? No me lo creo. No me lo creo, pero sí. Ostras, es verdad, chicos. En el anterior vídeo, como ya sabéis, encontramos a este chaval totalmente que era súper fan. O sea, es un puto fan loco. O sea, se sabía mi dirección, se sabía mi casa. O sea, era una completamente una locura lo que sabía ese chaval. O sea, sabía todo de mí, de mis padres, de mi hermano, de todo. Era un puto psicópata. Y me ha puesto, únete, por favor. Chicos, me la voy a jugar por vosotros y me voy a unir a él. Ahora mismo estoy cagadísimo, chicos. Ahora mismo estoy literalmente cagadísimo porque este hombre la puede liar muchísimo. 3, 2, 1. Harta, no me lo creí otra vez. Te has podido unir, de verdad. ¿Qué no pasa? Me lo ¿qué pasa? Te estoy invitando mucho tiempo. Tenía el Fortnite iniciado y me ha estado todo el rato invitando. Harta, tengo algo muy tocho para nosotros. Es que llevo mucho tiempo invitándote y desde la otra vez que te encontré no te has unido. Algo tocho para nosotros. Para ti o para mí. ¿Qué es? Mister Manguito, por favor, no me empieces a decir otra vez la dirección de la casa porque ya me he enterado de que sabes dónde putamente vivo. Otra vez te sabes. ¿Me lo quieres decir ya, puto pesado? Que es que literalmente es que te tengo miedo. Te tengo miedo porque sabe absolutamente todo de mí este hombre. No me lo creo. ¿Me lo quieres decir ya? ¡Harta! Pues Harta, tengo una propuesta para ti. ¿Qué? ¿Pero no tenías 12 o 13 años, me dijiste? Tengo más de 17. ¡Más de 17 años y me dijiste que tenías 12! No es así. Chicos, literalmente os dije que tenía miedo de este hombre. Y es por estas cosas. Tengo una oferta súper tocha para ti. Y recuerda que sé dónde vives y todo. Así que literalmente espero que aceptes. La propuesta que tengo para ti es: tengo 3 mapas de creativos en los cuales vamos a hacer 5 rondas cada uno y hay que demostrar quién es el mejor. O sea, que me quieres decir 3 mapas, 5 rondas en total y el que gane más rondas de esas 5 ha ganado el mapa. Correcto. O el sea, anterior te gané yo porque eras un puto bot. Pero en esta, también. ¡Que me vas a ganar! Hostia, se ha explotado un globo. Pues tranquilo que esta vez tengo el anillo de la victoria. Me lo voy a poner en este dedo y te lo juro que es que vas a perder. Pero claro, la clave. ¿Qué pasa si yo gano? Te desagrego de la cuenta, que es lo que tenía que haber hecho desde el puto principio, porque literalmente eres un puto psicópata. Y si tú ganas... Vale, y si yo gano, me compras toda la tienda. Te compro toda la tienda, pero es que literalmente hay un montón. O sea, ¿cuántos pavos son? Madre mía, chaval, pero es que son literalmente más de 20.000 pavos, que son casi 200 euros. Pues así es. Chicos, no podemos hacer nada. Tenemos que cumplir con el reto de este hombre y lo voy a dar todo para que vosotros sepáis quién es de verdad. Así que vamos a darle a listo y vamos a jugar. Pues vale, Harta. En la primera ronda haremos box fight. ¿Haremos box fight? Pues entonces ponla tú, porque me habían dicho que tenías unas islas hackeadas o así me decías, ¿no? Correcto. ¡Vamos! Pues vamos a ver la primera ronda y vamos a destrozar a este hombre. Vale, Harta. Ha llegado tu fin. Sí, ha llegado mi fin. Bueno, tengo el mando más bugueado también. Ya empiezas con las excusas. ¡Ah! ¡Qué puto! Eres un puto cerdo. Vale, tranquilidad, chavales, tranquilidad. El Mr. Manguito este... A mí, mi fruta favorita son los mangos, ¿eh? Madre mía, Bueno, ¿eh? Harta, bueno, esta va a ser mía. Es bueno, pero tú también estás tocado, ¿eh? Mr. Manguito, tú también estás tocado, que yo lo sé. Tranquilidad, chicos, tranquilidad. ¿Cómo sabía que iba a salir por ahí, tío? Es que eres malísimo. Malísimo, pues casi te reviento, chaval. No pasa nada, segunda ronda que voy a ganar yo. Veremos ahora. ¿Vale? ¡Ah! ¡Uy! Menos mal, chavales, menos mal que soy buenísimo. No te vas a escapar, ¿eh? No, tranquilo, que a lo mejor el que no te escapa es eso, chaval. 130, chicos, está tocadísimo. ¡Vamos, 60 en la cabeza! ¡Vamos! ¡A tu casa! Has tenido mucha suerte. Ahora quieres ser malo, yo tú, claro que tú, chavales, ¡vamos!
¡No puede ser! ¡Ah! ¡Enterrado, chaval! ¡Enterrado! ¡Para tu casa! ¡Facilísimo! ¡No puede ser! ¡Facilísimo! ¡Es que es imposible! ¡Qué suerte, qué suerte! Estás teniendo mucha suerte, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Tranquilo, cuarta ronda, chicos! ¡Vamos 2-1! ¡Let's go! Vale, tranquilidad. Tranquilidad. Si es que eres malísimo, es que... Sí, soy malísimo, pero... ¿Pero quién te va ganando? ¡Yo, tú! ¡Yo, tú te voy ganando! Si es que eres malísimo, te lo había dicho. Si es que eres malísimo. Chicos, 2-2. Ahora mismo sabes que el que gana, gana la primera, ¿no? Correcto, y voy a ganar yo. Poco te queda, chaval. Poco te queda a ti. Qué puto, cómo se escapa. Se ha escapado muy bien, tío, se ha escapado muy bien. Yo no sé ni lo que hacer, yo no sé ni dónde estoy. Yo no sé ni dónde estoy, literalmente, chicos. No puede ser que me haya matado a Pico. No puede ser. Literalmente he demostrado que soy el mejor. No puede ser que me haya mandado a Pico. 3-2, Arta. Y me parece muy fácil. Yo creo que has tenido suerte las dos que me has ganado. ¡Suerte, suerte! ¡Vamos! Suerte no he tenido. Porque eres bueno, pero a la vez eres un puto manco. ¿Quieres que vayamos con la segunda? Tranquilo, ponme otro mapa, pero que sea un mapa. Que sea un mapa que diga yo. ¡Vamos, hostia! ¡Vamos! Vale, Arta. La segunda ronda va a tratar de unas Zone Wars. Ahí demostraremos quién es el mejor construyendo y cubriéndose de todos. Sí. Así que vamos a ello. Y voy a ser yo, voy a ser yo. Y como pierdas, vas a tener que regalarme toda la puta tienda ya. Cosa que no va a pasar. Vale, Arta, estamos ya en la primera ronda. Sinceramente me pareces malísimo. Vamos a ver quién demuestra ahora. Si eres malísimo, toma, te tira. Vale, perfecto, perfecto. Vale. Madre mía, te tengo la altura, chaval. Te tengo la altura. Soy un maldito chaco, chavales. No, qué rata me ha tirado, qué rata. No. Ah, que esto es suyo. Ah, que todo esto es suyo. Que todo esto es suyo. ¿Desde cuándo me echó en mi casa? Perfecto. Primera ronda desde, ganada. Arta. ¿Desde cuándo es su casa? Sinceramente, la primera me ha parecido muy fácil, Arta. Felicidades, en plan, yo no te digo que no. Sí, me ha reventado. ¿Y qué pasa? Es que otra vez en mi puto cubo. Otra vez en mi puto cubo, tío. Se cuela como si esto literalmente si es que fuera eres tu casa. Malísimo. Pues si soy tan malo, ya me hubieses reventado ahí. 1, 2, tranquilo, tranquilo. Yo me curo mientras que tú subes. Tú cúrate, que ahora voy para allá. Vale, chill, chavales, chill. Vale. No puede ser, chicos. No puede ser, tío, no. Perfecto, segunda ganada. Sinceramente eres malísimo, Arta. Pensaba que me lo ibas a poner un poco más difícil, ¿eh? Tranquilo, que aún me faltan rondas. Tranquilo. Me he caído. Soy un puto, chicos. No pasa nada, tengo 180 de material. Madre mía, y después me llamas a mi malo. Madre mía, y se cae de caída. Tú se muere de caída, no. Vaya puto bot. Estás teniendo mucha suerte, Arta. Literalmente, es que no te ha molestado a nadie. A lo mejor ha sido un fantasma. Ostras, que estás allá abajo. Madre mía, chicos. Madre mía, tú juegas en mando en teclado. Avísamelo ya. Juego en teclado, sí, para que veas, sí, mi nivel, ¿eh? Sí, juega en teclado, dice. Ese es más de mando que otra cosa, ¿vale? No tengo más, chicos, no tengo más. Encerrar mi cubo. Suelo. Y veréis que me va a matar a Pico. Y veréis que me va a matar a Pico. ¿Vale? ¡No! Te iba a Pico de lo malo que eres. Vale, chicos, 2-2. Otra vez 2-2. Situación de empate. Si es que no me das ni una bala, si es que eres malísimo. Pues tranquilo, que el mando te dará las balas. Si no te doy yo, tranquilo, que el mando te las da. Madre mía. ¡No puedes ir! ¡Pero te has tenido! ¿Qué hacen, chicos? 3-2-1-1 en el mapa, chicos. Mira, para el último esto mapa no aquí. Propongo hacernos unas Zone Wars totalmente online. Hacemos un juego online contra gente. Y si tú ganas una ronda o yo gano otra ronda, se decide quién, ¿vale? Porque ya hemos hecho PvP y quiero jugar contra gente. Así que, bueno, ya estoy caliente. 40. No puede ser. Ya te dije, eres malísimo, yo ya te lo dije. En plan, te lo digo desde aquí. Te lo digo desde el corazón, eres malísimo. ¿Qué es tsunami? Pone tsunami en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué es esto? Tsunami, ¿cómo que tsunami? Vale, subimos hacia arriba, chicos. El agua está subiendo desde aquí arriba, puedo reventar a cualquier puta persona. ¿Vale? ¿Soy buenísimo? ¿Cómo te va? Ese hombre, tranquilo, que no, a mí no me va a matar. Mando. ¡Vamos! ¡Me ha dado un malo como tú! ¡Vamos!
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a salirnos al lobby! Y ahora sí que sí, me vas a decir eso que me querías decir desde el puto principio del vídeo. ¡Joder! Yo quería la puta tienda, de verdad, es que... ¡Qué suerte has tenido, de verdad! Realmente es que tienes mucha suerte, yo quería toda la tienda, encima era mi tienda favorita. ¿Qué es que querías de aquí, de la tienda? ¡La operación es especiales! Pues mira, vas a bucear en el agua que salía de los boxers, vas a bucear ahí. ¡Ríete, ríete! Pues, y ahora, la has cagado de verdad. ¿Sí? ¿La he cagado de verdad? Pues gente, mira, mira, a ver, a ver. Te voy a plantar en la puerta de tu casa dentro de poco. No, 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 yo lo único que quiero decir es que eliminar amigos. Perfecto, yo ya no te tengo de amigos, fijaros. ¡Ya no le tengo de amigos, chicos! ¡Ya no le tengo de amigos! Sí, sí, tú elimíname de amigo, pero en la vida real me voy a plantar en tu casa y verás lo que va a pasar. ¿Qué? ¿Va a venir a mi casa?